Hola amigas, ¿cómo están? Sharmila con ustedes aquí nuevamente en Artes y Creaciones Chantal. Hoy día les voy a presentar este hermoso, está precioso, ¿cierto? Es una linda carpeta o tapete, es modelo redondo pero tiene caídas con piñas, muy lindo y fácil de realizar, mis amigas, ¿sí? Es tamaño grande. Les comento que le he trabajado en un solo color blanco, así que está precioso. Muy lindo, les invito a ver el tutorial, tejerlo y compartirlo, ¿sí? Bien, entonces su amiga Sharmila se despide de ustedes hasta otro próximo video tutorial, ¿ya? Y al mismo tiempo invito también a que aquellas amigas que recién están mirando nuestro canal, les invito a que se suscriban al canal, ¿sí? Y también visitar mis redes sociales, ¿ya, mis amigas? Bien, entonces, hasta otro video. Nos vemos, amigas. Hasta la próxima. Chao, chao. Hola mis amigas, entonces vamos a iniciar con este bello tapete. Ustedes acaban de verlo, es un tapete grande, 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 así que se puede utilizar para, qué sé yo, una mesa grande, para un mueble, donde ustedes quieran ponerlo, quizá para ponerlo como también un mantel para poner un florero, ¿ya? Entonces, este tapete trabajamos con hilos, siempre les recomiendo trabajar con hilos delgados. Bueno, de acuerdo al hilo, también les digo, ¿sí? Porque a veces me dicen, me salió chiquito o me salió súper grande, qué sé yo. Pero bueno, el hilo siempre depende del ganchillo, ¿sí? Del ganchillo, miren. Ya, entonces, si yo trabajo con un hilo de ese tipo de grosor, es hilo delgado, ¿eh? Por si acaso, no es hilo grueso, es hilo delgado. Entonces, sí, pero también hay hilos más delgados que estos hilos, porque mire, para este hilo delgado yo estoy trabajando con un gancho número 4, ¿ya? También hay hilos más delgados que lo trabajan con ganchillo 2, ¿sí? Pero yo trabajo con ganchillo 4, ¿ya? Entonces siempre digo, de acuerdo al hilo trabajamos nuestro ganchillo, ¿ya? Y también acá una tijera, ¿ya? Entonces vamos a iniciar con nuestro bello tapete. Como ustedes han visto al inicio cuando se ha presentado, es un tapete nada más de color blanco. El color que ustedes quieran utilizarlo lo pueden realizar. Yo trabajo con blanco, ¿ya? Y vamos ahora a iniciar. Entonces acá empezamos haciendo un punto deslizado. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 cadenas. Voy a pasar en mi primera cadenita y voy a hacer un punto deslizado. Ahí. Ahora empiezo acá haciendo 1, 2, 3. Estas tres cadenas vienen a ser una primera vareta, ¿ya? Y vamos a trabajar dentro de este anillito o dentro de este arito de cadenas. Entonces trabajamos acá. Contamos también las cadenas, ¿eh? Este sería 2. Siguiente. 3. Siguiente. 4, 5, 6. Vamos así trabajando dentro de este anillo. Ah, también algo importante me olvidaba de decirles, mis reinas preciosas. Este tapete lo vamos a publicar en dos tutoriales, ¿ya? Porque el tapete, como ven que ustedes, es grande, entonces yo tengo que explicarle paso a paso, detalle a detalle, para que así puedan ustedes también elaborarlo, ¿ya? Entonces se publicará en dos partes, ¿ya? Entonces, miren, estoy acá avanzando. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 varetas. Voy a trabajar al nivel de todo este arito un total de 30 varetas dentro del arito, ¿ya? Lo terminamos entonces. Ahí ya tenemos trabajado entonces nuestros 30 varetas alrededor del arito que hemos iniciado. Y ahora vamos a seguir. Aquí en la tercera cadenita contamos 1, 2 y 3. Vamos a cerrar. Ahora empiezo a trabajar mi vuelta 2. Iniciamos 1, 2 y 3. Llega a ser mi primera vareta. Paso al siguiente punto y trabajo. Vareta 2. Siguiente. Vareta 3. Siguiente. Vareta 4. Siguiente. Vareta 5. Siguiente. Vareta 6. Miren, tengo 6 varetas seguidas, ¿ya? Entonces, aquí voy a hacer una cadena que separo. Y paso al siguiente.
y vuelvo a trabajar seguido 6 varetas. Ahí voy, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ven? Entonces acá nuevamente separo con una cadena y vuelvo a trabajar 6 varetas seguidas. Voy 2, 3, 4, 5, 6 y separo con una cadena y sigo trabajando. ¿Ya? Entonces así terminamos esta vuelta 2. Miren, así hemos terminado. Acá ya tengo mi cadena que he separado y voy a cerrar en la tercera cadenita. Cuento 1, 2 y 3. Aquí cierro con un punto deslizado. Ahí pueden ustedes estar viendo. ¿Ya? Bien, trabajamos vuelta número 3. Empezamos 1, 2, 3. Llega a ser mi primera vareta. Aquí donde he realizado mis 3 cadenas, hago un aumento. Ahí. Ahora paso al siguiente punto y trabajo. Sería la vareta 3, 4, 5, 6, 7 y aquí también hago mi aumento, 8. Como verán, hemos aumentado al inicio y hemos aumentado al final. Ahora voy a separar con 1 y 2 cadenas y nuevamente vuelvo a trabajar. Al inicio aumento 2, voy a sacar un poco de hilo, disculpen, y luego 3, 4, 5, 6 y aquí al final hago 2, serían 7 más el aumento, 8, miren. ¿Sí? Y luego 1 y 2 cadenas y vuelvo a trabajar, ¿ya? Ahí lo están viendo. Bien, lo terminamos. Bien, ahí tenemos terminada, como ustedes pueden ver, y ahora seguimos trabajando. Empezamos. Ahí ya terminada la vuelta 3, vamos a trabajar ahora nuestra vuelta 4. Entonces, empezamos. 1 2 3. Esto llega a ser mi primera vareta. Entonces yo aquí voy a trabajar un aumento. Serían 2. En el siguiente, 3. Siguiente, 4. Siguiente, 5. Siguiente, 6. Siguiente 7, siguiente 8 y en este último punto 9 más un aumento que serían 10. Estamos nuevamente aquí aumentando al inicio y al final. ¿Sí? Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora voy a separar con 1, 2 y 3 con 3 cadenas y nuevamente vuelvo a trabajar. 2 al empezar. Y sigo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí, en el último punto, hago el punto 9 más su aumento, 10. Y luego 1, 2 y 3. 3 cadenas y vuelvo a trabajar en el siguiente. ¿Sí? Miren ustedes. ¿Ya? Entonces así lo terminamos. Ahí está, terminamos y ahora seguimos. Esta es la vuelta 4, la terminada. ¿Ya? Entonces
vamos a trabajar nuestra vuelta 5. Iniciamos. 1, 2, 3. En nuestra primera vareta. Nuevamente acá vamos a hacer un aumento. Serían 2. Entonces pasamos al siguiente. Serían vareta 3, siguiente. Vareta 4, siguiente. Vareta 5, siguiente. Vareta 6, siguiente. Vareta 7, siguiente. Vareta 8, siguiente. Vareta 9, siguiente. Vareta 10, siguiente. Y por último, 11. Y en el mismo punto, vareta 12. Estamos aumentando nuevamente al inicio y al final. Tengo 12 puntos varetas. Ahora yo acá voy a separar con 1, 2, 3 y 4. 4 cadenas. Y nuevamente vuelvo a trabajar. Al inicio, 2. ¿Sí? Sigo trabajando y al final aumento 2 más. Luego mis 3 cadenas. Y así toda la vuelta. La finalizamos. Terminamos así la vuelta 5. Y vamos a iniciar nuestra vuelta 6. Empezamos. 1, 2, 3. Mi primera vareta. Aquí trabajo un aumento. Paso al siguiente y trabajo una vareta. Hecho un aumento, serían 2, más el punto que he realizado son 3. 4 varetas. 5. 6. 7 varetas, 8, 9 varetas, 10, 11 varetas, 12 varetas y aquí hago 2 más, 13 y 14. Ahí ve, 2 más. Nuevamente aumenté adelante y al final. Entonces acá hago 1 y 2 cadenas. Y luego en el centro hago un punto vareta. Ahora realizo 2 cadenas y vuelvo a trabajar. Al inicio 2 varetas. Y sigo trabajando. Cada uno vareta. Miren. ¿Ven? Entonces esta es la vuelta 6, la terminamos. Se terminó así nuestra vuelta. Esta es nuestra vuelta 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Empezamos nuestra vuelta número 7. 1, 2 y 3. Vuelvo a aumentar al inicio. Ahí serían 2 puntos varetas. Paso al siguiente. 3. Siguiente, 4. Siguiente, 5 varetas. 6. 7. 8 varetas. Siguiente, 9. 10. 11. 12 varetas. Siguiente, 13. 14 y al final 2 más, 15 y 16. Ahí. Ahora, acá voy a hacer 1 y acá en este espacio hago un punto vareta. Ahora, una cadena y paso acá. Punto vareta. Y luego una cadena y sigo trabajando. Al inicio 2 y luego una vareta en cada uno hasta que al final también pongo aumento. Miren. ¿Ven? Bien, entonces lo finalizamos. Terminamos así y ahora seguimos. Yo acá he cerrado y lo que voy a hacer es pasar al siguiente punto.
para deslizarme. Ya no estamos aumentando, ¿sí? Acá. Entonces empiezo. 1, 2, 3. Primera vareta. Paso al segundo. Paso al tercero. Paso a la vareta 4. Paso a la vareta 5. Paso a la vareta 6. Y paso a la vareta 7. Tengo 7 puntos. He dejado un punto y he empezado. Entonces acá ahora voy a separar con una cadena. Y voy a pasar al siguiente. Seguido nomás. Cuento 1. Sigo trabajando. 2 varetas. Siguiente. 3. Siguiente. 4. Siguiente. 5. Siguiente. 6. Y siguiente. 7. Ahora acá hago 2 cadenas. Ahí, miren. Y voy a pasar a este punto. Ahí ven, debajo del punto vareta. ¿Ya? 2 cadenas. Y aquí en el centro, no, uno nada más, porque vamos a trabajar con un punto en el centro. Una cadenita y trabajo en el medio un punto vareta. Luego una cadena y trabajo este punto vareta. Ahora hago 2 cadenas y este punto primero lo dejo. Paso a este siguiente. Y vuelvo a trabajar. 1, ahí son 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego de 7, separo con una cadenita y sigo nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dejé el último y acá dejé el inicio. Ahora separo con 2 cadenas. Debajo de esta vareta, trabajo una vareta, hago una cadena aquí en el medio, un punto vareta, una cadena, el siguiente punto vareta, luego 2 cadenas y dejando un punto, sigo trabajando. Miren. ¿Sí? Bien, entonces terminamos así toda la vuelta. Terminó así, vuelta 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es la vuelta 8 terminada. Ahora trabajamos nuestra vuelta 9. Y vamos nuevamente a pasar al siguiente punto para deslizarnos. Ahí. Y desde aquí empezamos. 1, 2, 3. Mi primera vareta. Sigo. Vareta 2. Vareta 3. 4. 5. Ahora acá separo con 2 cadenas y paso al siguiente. Y vuelvo a trabajar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Miren, hemos hecho 6 acá a la derecha y 6 a la izquierda. Dejando un punto a la derecha y dejando un punto a la izquierda. Ahora trabajo 2 cadenas. Y voy a trabajar este punto. Un punto vareta. 2 cadenas. Y este punto. Ahí. Un punto vareta. Y acá voy a trabajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nuevamente acá lo cierro. Así. Ahora 2 cadenas, trabajo este punto, 2 cadenas, dejando este punto paso acá al siguiente, miren, ¿ven? Y seguimos, 2, 3,
3, 4, 5, 6. Separo con dos cadenas y trabajo los 6 que me quedan en mi lado izquierdo. Ahí voy. 3, 4, 5 y 6. Ahora aquí nuevamente, dos cadenas, trabajo este punto vareta, dos cadenas, en este punto del medio hago un punto vareta y luego 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas y vuelvo a trabajar un punto vareta ahí mismo. Separo con dos cadenitas, trabajo este punto vareta, dos cadenitas. Sigo trabajando acá, dejando un punto a este siguiente. Miren. ¿Ven? Ahí. ¿Ya, reinitas? Bien, entonces así vamos a terminar la vuelta. Así ya hemos terminado nuestra vuelta. Y ahora seguimos. Paso al siguiente punto. Me deslizo. Y ahora trabajo 1, 2, 3, mi primera vareta, paso al siguiente, vareta 2, siguiente, vareta 3, siguiente, vareta 4, siguiente, vareta 5. Ahora acá voy a separar con 1, 2, 3, 3 cadenas y voy a pasar nuevamente acá. Cuento 1, 2, 3, 4, 5. Ahora acá separo con 1 y 2. Y ahora en este punto trabajo un punto vareta. Luego 1 y 2 cadenas. Y trabajo en este espacio. Realizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y por último 15. 15 puntos. Ahí, miren. Nuevamente trabajo dos cadenas. Trabajo en este punto. Un punto vareta. Ahí. Y dos cadenas. Y vuelvo a trabajar dejando un punto. Paso acá a este siguiente. Y cuento 1, 2, 3, 4, 5. Y separo con 1, con 2 y con 3. Y nuevamente vuelvo aquí a trabajar. Seguido las 5 varetas. Ahí voy. 2, 3, 4, 5. El último punto se deja y al principio también estamos con esta parte de acá disminuyendo. Y ahora 1 y 2. Trabajo este punto haciendo un punto vareta. Separo con dos cadenas y trabajo aquí en este aro grande mis 15 varetas. Voy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y por último 15. Miren. Bien, entonces así vamos a seguir terminando toda la vuelta. Terminamos así nuestra vuelta.
Estamos ya en la vuelta, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estamos en la vuelta 10, ¿sí? Miren ustedes, la vuelta 10, ¿ya? Vamos a trabajar entonces nuestra vuelta número 11. Estamos acá con 5, en cada vuelta vamos a ir aquí disminuyendo. Entonces, iniciamos. En esta vuelta 11 voy a tener 4. Entonces empiezo, 1, 2, 3. Esta es mi primera vareta. Paso al siguiente. 2. Siguiente. 3. Siguiente. 4. Y ahora hago 1, 2 y 3. Sigo con 3. Ahora paso acá y trabajo. 1. Siguiente. 2. Siguiente. 3. Siguiente. 4. Miren. 4. Ahora acá. 1 y 2. Paso a este punto, una vareta, dos cadenas y trabajo. Debajo de cada vareta voy a trabajar un punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 varetas. Voy a separar con una cadenita. Paso al siguiente punto y voy a hacer una vareta, separo con una cadena y luego una vareta. Miren, ahora separo con una cadena y trabajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recuerden que esta es la vuelta número 11. Miren, aquí en el centro, después de avanzar 7, hemos acá en el medio aumentado. ¿Sí? Ahí, ¿ya? Entonces, así vamos a seguir trabajando. Aquí que nos tocaría hacer nuestras dos cadenitas, trabajar aquí. Luego mis dos cadenas y dejando un punto, trabajar nuevamente aquí. ¿Ya? Entonces así, reinas preciosas, bueno, voy a acabar hasta acá. Ya vamos a terminar así toda la vuelta. Por favor, cualquier duda, pregunten, ¿sí? Pregunten nomás, ¿ya? A ver, terminamos esto para luego mostrarlos. Aquí. Miren, ¿sí? Entonces, aquí nuevamente hago lo mismo, ¿ya? Bien, entonces así lo vamos a terminar. Terminamos así nuestra vuelta 11. Ahí lo están ustedes observando. Vamos a empezar entonces a trabajar la vuelta número 12. Iniciamos. En esta vuelta 12 vamos a tener 3. Empezamos. 1, 2, 3 cadenas. Primera vareta. Siguiente. Vareta 2. Siguiente. Vareta 3. Ahora separo con 3 cadenitas y trabajo acá. Seguido también 3 varetas. 1, 2, 3. Ahí les muestro. Bien, ahora 2 cadenas. Trabajo este punto. Vareta. 2 cadenas y ahora trabajo acá. Empiezo. Un punto y aquí hago un aumento. 2. Y luego sigo trabajando. 3. 4. 5. 6. 7. Y 8. Hemos aumentado un punto al inicio y tenemos ahora 8. Ahora trabajo 2 cadenas. Debajo de este punto donde yo trabajé en la vuelta anterior como una B, ahí hago una vareta. Luego hago dos cadenas que separo. Y en el siguiente punto hago una vareta. Miren. Ahora trabajo dos cadenas que separo. Y nuevamente trabajo los puntos varetas. 1, 2, 3. 4,
5, 6, 7 y un aumento. 8. Tenemos que tener lo mismo que hemos trabajado acá. Así. ¿Ven? Y luego, dos cadenas. Trabajo este punto. Una varita. Luego, dos cadenas y dejando un punto, vuelvo a trabajar. 1. 2. 3. Y nuevamente, 1, 2 y 3. Y trabajo acá. 3, 1, 2, 3 y 2 cadenas, aquí trabajo el punto, 2 cadenas y así sigo trabajando. Acá al inicio aumento un punto. ¿Ven? Y luego trabajo lo mismo que he trabajado aquí. Ahí lo están viendo. Ya, miren. Bien, entonces, mis reinas preciosas, así vamos a terminar. Esta es la vuelta número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La vuelta 12 vamos a finalizarla. Miren ustedes nuestro tapete. Va dando forma. Bien, entonces seguimos. Esta es nuestra vuelta 12, la que hemos concluido y vamos a trabajar nuestra vuelta número 13. Entonces, iniciamos. Paso aquí y hago un punto deslizado y trabajo 1, 2 y 3, primera vareta. Al siguiente, vareta 2. Ahora trabajo 1, 2, 3 cadenas y luego trabajo 2 varetas. Así. Realizo 2 cadenas aquí en este punto. Un punto vareta. Dos cadenas. Paso a este punto. Y hago una vareta. Y sobre esa vareta hago un aumento. Entonces ahí tengo dos. Siguiente. Sería tres. Cuatro. Cinco. Seis varetas. Siete. 8 y 9 varetas. Ahora realizo 2 cadenas y aquí en este punto voy a trabajar una vareta, una cadena y luego realizo una vareta. Ay, no, disculpen, no separo. Son seguidos una vareta y luego un aumento. Realizo dos cadenitas y trabajo aquí. Lo mismo que he hecho acá. Una vareta, un aumento. Miren. Separo con mis dos cadenas y trabajo nuevamente. Mis varetas seguidas. Ahí voy. Dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8 y aquí hago mi aumento. 9. Miren, hemos iniciado acá, ya tenemos con 2. ¿Sí? Acá se separaron con 3, aquí con 2 cadenas, 2 cadenas. Y luego acá hemos aumentado al inicio, tenemos 9 en esta vuelta. Hemos hecho acá 2 cadenas, en este punto hemos aumentado 2. 1 más 1, acá en el centro mis dos cadenas, aumentamos mis dos cadenas y luego trabajé. Y al final hice mi aumento. Ahí como lo están ustedes viendo. ¿Ven? Entonces, preciosas, así, toda la vuelta, vamos a finalizarlo. Miren ustedes, vuelta 13 terminada. Vamos a empezar nuestra vuelta número 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Eh? La vuelta 13, como le dijimos, ¿ya? Entonces empezamos nuestra vuelta 14. Iniciamos. Paso aquí al siguiente, me deslizo.
Y aquí empiezo. 1, 2, 3. Llega a ser mi primera vareta. Ahora, 1, 2, 3 cadenas. Separo con 3 cadenas y trabajo acá, a este punto. Y hago una vareta. Estoy en 1. Ahora realizo 1 y 2. Y trabajo aquí. Un punto vareta. Luego hago 2 cadenas y un punto voy a dejar. Voy a pasar acá. Y trabajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. He disminuido, como lo están ustedes ahí notando. Ahora, separo con 2 cadenitas y aquí. En la vuelta anterior tuve 2, ahora en esta vuelta voy a tener 3. Un punto y en el siguiente. Un punto vareta más un aumento. Separo con 2 cadenitas y nuevamente acá. Trabajo un punto vareta. Y en el siguiente, un punto vareta más su aumento. Separo con 2 cadenas y vuelvo a trabajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El último también lo dejo, igual como he dejado acá al inicio. Miren, entonces acá hacemos con 1 y en el medio acá hemos aumentado un punto en cada uno y aquí hemos disminuido en este otro lado. Ahí, ¿ven? Entonces, ahora que me tocaría hacer 2 cadenas, paso acá este punto vareta, mis 2 cadenas y luego dejando un punto paso acá. 1, 2, 3 cadenitas y trabajo aquí. Y luego sigo trabajando, ¿cierto? Bien, reinas preciosas. Entonces así la vuelta la terminamos. Bien, mis reinas, ahí ya tenemos terminada nuestra vuelta 14. Ahí lo están viendo. Vamos a seguir con nuestra vuelta número 13. Estamos aquí entonces, miren, en la parte de acá del medio. Y aquí voy a trabajar de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. A ver, quiero medir. 12. Sí, 12. Y luego aquí hago un punto vareta. Ahí. Ahora hago 1 y 2. Dejo este punto y paso acá. Y trabajo un punto vareta, sigo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como ven ustedes, estamos disminuyendo. Teníamos 9 en la vuelta anterior, 8 y ahora 7. Mientras que acá hemos hecho nuestras cadenas. Ahora voy a hacer 2 cadenas y terminamos así nuestra vuelta 14 y vamos a trabajar nuestra vuelta número 15. Entonces estamos acá donde hemos cerrado y ahora empezamos 1, 2, 3. Estas 3 cadenas vienen a ser mi vareta. Ahora voy a realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí vamos midiendo. Y luego aquí en este punto voy a hacer un punto vareta. Estamos haciendo 12 cadenas. Miren.
más 3 adicionales de mi vareta, total tengo 15. Ahora realizo 2 cadenas, trabajo aquí en este punto, hago un punto vareta, luego 2 cadenas y dejo un punto y paso acá a este siguiente punto y trabajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, separo con 2 cadenitas y trabajo este punto de acá. Aquí ahora me toca aumentar, ya trabajé un punto vareta en esta vareta, ahora en este punto voy a trabajar una vareta y un aumento, ahí, y luego en el siguiente, total tengo 4, separo con 2 cadenas y en este punto también hago lo mismo, en el medio aquí hago un aumento y luego mi vareta, ahí. Y sigo trabajando mis 2 cadenas y aquí trabajo en este punto, 1, sigo trabajando, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 7 puntos. Acá también trabajé 7 dejando 1 y acá al inicio dejo 1 y 1, 2 cadenas, trabajo en este punto, un punto vareta, 2 cadenas, trabajo aquí mi punto vareta y aquí nuevamente estoy ya llegando como acá. Entonces realizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 cadenas y aquí en este punto. Trabajamos ahí, luego trabajo este punto, mis 2 cadenas y nuevamente acá voy a empezar a trabajar, pero este punto dejo en el siguiente. A ver, les muestro. Miren, ¿sí? Aquí va creciendo en el medio, mientras que el costado va achicándose como si fueran hojitas y aquí. Aquí hicimos 3 cadenas, que es la primera vareta, y levantamos 12 cadenas. ¿Sí, reinitas? Bien, entonces así, toda esta vuelta 15 la vamos a finalizar. Ahí están viendo, nuestra vuelta 15 totalmente terminada. Vamos a trabajar entonces ahora nuestra vuelta 16. Iniciamos. Estamos acá, miren, en este lado, donde ya hemos cerrado en la tercera cadenita. Y lo que voy a hacer es deslizarme acá. Al centro y ya estoy deslizada en el medio. Ahora sí empiezo a trabajar 1, 2, 3, mi primera vareta. Voy a seguir trabajando vareta 2, vareta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Miren, hemos realizado acá dentro de este aro 15 varetas, ya contando las 3 cadenitas. Luego sigo 2 cadenas y voy a trabajar este punto aquí. Miren, miren cómo va quedando. 2 cadenas y aquí ahora voy a disminuir. Yo en la vuelta anterior tenía 7, ahora voy a tener 6. Empezamos dejando un punto en el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ven?
luego separo con dos cadenas. Y yo acá tenía 4 en la vuelta anterior, ahora voy a aumentar un punto más y voy a tener 5. Empezamos. Ahí ya voy 2, aquí 3 y aquí mismo aumento 4, más el siguiente 5. Separo con mis dos cadenas y aquí también es lo mismo que este. Entonces vamos a aumentar también un punto para tener 5. Ahí ya voy 2, 3 y aquí aumento 4 y luego un punto más en el siguiente 5. Miren cómo vamos avanzando, ¿sí? Despacio, lento, para que ustedes puedan ahí realizarlo. Ahí les estoy mostrando, ¿ya? Seguimos. Dos cadenas. Y acá ahora. Este también es como este, tipo de hojita. Vamos a tener 6. Entonces, iniciamos. 1. 2. 3, 4, 5, 6. ¿Ven? Lo mismo acá y lo mismo acá. Y separamos con dos cadenitas, paso acá. Y trabajo mi punto vareta. Ahora, dos cadenas. A ver, aquí separé. Después que hice, separé con dos cadenas. Muy bien, dos cadenitas y trabajo. Aquí nuevamente mis 15 varetas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahí. Luego, dos cadenitas y nuevamente empiezo. Acá mi punto vareta, mis dos cadenas y aquí empiezo desde este punto, dejando un punto. Miren, 15 varetas acá adentro, ¿ya? No se olviden. Ahí les estoy mostrando. ¿Ya? Bien, reinitas preciosas. Entonces así, toda la vuelta la vamos a finalizar. Recuerden que estamos en la vuelta número 16. La terminamos. Nuestra vuelta 16 está ahí. Ya lo están ustedes viendo cómo va nuestro tapete creciendo, terminado. Entonces, mis preciosas amigas, vamos a empezar a trabajar la vuelta número 17. ¿Ya? Entonces empezamos acá, estoy acá y empiezo, hago dos cadenitas y paso acá al siguiente punto, media vareta, en el siguiente punto media vareta, ahí tengo 3 y cierro y luego hago 1, 2 y 3, 3 cadenitas y luego nuevamente agarro 3 puntos medias varetas seguidas, ahí tengo los 3 puntos y lo cierro. Y ahora 1, 2, 3 cadenas que separo y vuelvo a trabajar 3 puntos medias varetas seguidas, ahí, y lo cierro y vuelvo 1, 2, 3 mis cadenitas y sigo trabajando 3 medias varetas, 1, 2 y 3 y lo cierro. Mire, y ahora 1, 2, 3 cadenas que separo y sigo en este punto media vareta, las 3 últimas, 1, 2 y 3 y lo cierro. Miren, así me quedo, tengo total 1, 2, 3, 4, 5 y ahora acá hago 2 cadenas y paso a este punto, una vareta, trabajo dos cadenas y aquí, esta es la parte, miren, de la parte de acá, de acá, de este lado de acá, estas hojitas acá voy a disminuir, dejo un punto y paso acá. Ahora en esta vuelta voy a tener 1, 2, 3,
4 y 5. Miren, ven, 5. Estoy disminuyendo. Trabajo mis dos cadenas y aquí. Trabajo medio punto vareta, siguiente. Medio punto vareta, siguiente. Medio punto vareta, lo uno. Ahora separo con dos cadenas y trabajo una vareta y el siguiente una vareta. Ahora acá en el medio voy a seguir trabajando, voy a hacer 1, 2, 3 y 4 varetas en el centro, miren ahí, ¿ya? Y trabajo acá hacia afuera mis dos varetas, 1 y 2. Ahora acá voy a separar con dos cadenas y trabajo estos tres últimos puntos medias varetas. Ahí, ahí lo tengo. Hilo 1. Sigo trabajando dos cadenas y acá empiezo. Y voy a tener en este lado lo mismo que en este otro lado. Ahí van 2, 3, 4, 5. Buscar un poco de hilo, ya un momentito, por favor. Ya. Ahora ahí, miren, ven cómo vamos yendo. Ahí les muestro. ¿Sí? ¿Y qué me tocaría hacer acá? Me tocaría hacer 1, mis dos cadenas. A este punto me voy haciendo un punto vareta. Luego mis dos cadenas. Y trabajo nuevamente acá. Medias varetas. Tres puntos. Ahí, miren. Y luego lo 1. Ahí, ¿ya? Y luego acá, ¿qué hago? 1, 2 y 3. Y sigo trabajando. Y acá ya estamos repitiendo el punto. Acá, este de acá no me lo voy a hacer, ¿ya? Para no perder el punto. Miren. Les muestro de principio para que puedan ustedes ahí observar. Miren. Como hemos iniciado, esta es la vuelta 17. Miren bien. ¿Ya? Uy, acá, reinas preciosas, miles de disculpas, acá tenía que separar. A ver, ah, no, está bien, me estaba preocupada por el punto, reinitas lindas, pero no, acá está separado, acá, entonces acá se sigue, ya, acá son 3, ya la estaba sacando el punto pensando que me había equivocado, pero no, ahí está, ya, entonces acá ya saben ustedes que se sigue, ya, acá el punto ya lo estamos repitiendo, ya, amigas, miren ahí, acá estamos en 5, aquí miren, hemos agarrado 3 en 1, hemos separado con dos cadenas, luego trabajé mis dos varetas siguientes, en el medio trabajé 4, luego los dos puntos, separé y luego los 3 en 1, y acá los 5, la misma cantidad que tengo acá, tengo en este lado, ya, reinitas preciosas, bien, entonces, esta es la vuelta 17, la vamos a finalizar. Ahí están viendo, reinas preciosas, vuelta 17 terminada de nuestro bello tapete y seguimos. Vamos a empezar ahora a trabajar nuestra vuelta número 18. Entonces ya estoy acá en el cerrando el punto y me voy a deslizar acá al medio. Me deslicé y empiezo. 1, 2, 3. Esto llega a ser mi primera vareta. Ahora voy a separar con 1, con 2, con 3 y con 4. Y voy a pasar acá en este centro. Hago un punto vareta y nuevamente 1, 2, 3, 4. Paso acá en el siguiente. Un punto vareta con 4 cadenas, porque si lo hiciéramos con menos puntos, esto encogería. Nosotros queremos que el tapete vaya abriendo en cada vuelta. Entonces sigo 2, 3, 4. Paso acá. Y hago mi vareta. Miren. Así, ahora sigo 1, 2 y 3, 3 cadenas y paso a este punto. Ya recuerden que a partir de esta vuelta ya 18 vamos a trabajar con 3 cadenas en toda la vuelta, pero en secciones de estos lados de acá que se van a trabajar 4, 1, 2 y 3. Y acá, este punto no, aquí
una vareta, dos, tres, cuatro. Y en esta vuelta ahora ya tenemos cuatro. Y ahora acá, uno, dos y tres. Y como acá uní en el centro de la unión, un punto vareta. Y ahora, uno, dos y tres. Y acá, estos puntos lo trabajo tal como están. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Miren, ocho varetas. Luego hago uno, dos y tres. Tres cadenitas. Y en estos tres puntos, aquí en el medio, donde se hizo la unión, se hace un punto vareta. Y luego uno, dos y tres. Y trabajo desde el primero acá. Uno, dos, tres, cuatro. Bien, acá tengo la cantidad que tengo acá. Cuatro. Miren, ¿no ves? Está bien, con tres estamos bien porque no encoge. Como le dije, va ampliando. Porque lo que queremos es que vaya ampliando nuestro bello tapete. ¿Sí? Ahí. Entonces, ahora de acá, me tocaría hacer acá uno, dos, tres cadenas. Y pasar acá a este punto. Punto vareta. Luego, uno, dos, tres cadenas. Y pasar a, aquí, en el centro. Ya no, aquí es... Sí, acá hicimos tres, acá también hemos hecho tres, ¿sí? Sí, entonces sí. Entonces aquí paso acá. Un punto vareta y luego uno, dos, tres y cuatro. Paso acá al medio. Un punto vareta. Uno, dos, tres, cuatro. Paso acá. Punto vareta. Uno, dos, tres, cuatro. Pasamos acá a este siguiente. Y luego uno, dos, tres y... a este punto. Miren, ven, ya estamos ahora sí el punto ya repitiendo para ustedes. ¿Ves? Ahí lo voy a acomodar para mostrarles, ¿ya? A ver, miren, ahí está. Entonces, con tres cadenas separadas en estos lados y aquí cuatro, está bien porque está amplio. Muy bien, preciosas. La vuelta sí la vamos a finalizar. Preciosas, ahí lo ven ustedes. Les estoy mostrando. Vuelta 18 terminada, ¿ya? Entonces vamos a trabajar nuestra vuelta 19. Espero que hasta aquí ustedes logren estar haciendo también el tapete. Estoy haciendo lo más lento, lo más detallado, lo más específico, para que ustedes también lo puedan realizar y no tengan dudas al momento de tejerlo, ¿ya? Bien, entonces vamos a empezar. Estoy acá, miren donde he cerrado, ¿ya? Entonces, ¿aquí qué voy a hacer? Empiezo 1, 2 y 3. Recuerden que es la vuelta 19, ¿ya? Entonces aquí voy a hacer un aumento en este punto. Ahí. Ahora separo con 1, con 2, con 3 y con 4. Y paso al siguiente punto. Y trabajo lo mismo. Vareta y me aumento. Nuevamente. 1, 2, 3 y 4. Y en el siguiente punto, vareta más mi aumento. Nuevamente, 1, 2, 3, 4. En el siguiente punto, mi vareta más mi aumento. Miren. Seguimos. 1, 2, 3. Este punto lo trabajo. Punto vareta. Ahora, 1, 2, 3. Aquí. Bien, aquí tengo, miren, 4 puntos y en esta vuelta voy a tener 3. Pero al mismo tiempo voy a hacer un punto más, ¿ya? 4 mejor. ¿Ya? Porque lo que quiero es que el tapete, como le digo, amplíe, no se encoja. Entonces, dejando un punto, paso acá y voy a trabajar media vareta. Media vareta, media vareta. Ahí, lo 1. ¿Ven? Por eso hicimos 4. ¿Ya? Ahí. Ahora acá,
1, 2 y 3. Este punto lo trabajo. Vareta. Sigo. 1, 2, 3. Y trabajo mis 8 puntos varetas que tengo acá. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ven? Y 1, 2 y 3. Y trabajo este punto. Un punto, vareta. Luego 1, 2, 3. Y aquí voy a nuevamente a trabajar como acá. Entonces empiezo media vareta, siguiente media vareta, siguiente media vareta, hilo 1, ahí, ahora sí acá, 1, 2, 3 y 4, y trabajo acá, punto, vareta, ahora acá, 1, 2, 3, y trabajo este punto. Bien, ya nuevamente estamos trabajando este, lo que hemos trabajado acá. Entonces, 1, 2, 3, 4. Acá separamos con 4 cadenas. Trabajamos acá mi vareta más mi aumento. 1, 2, 3, 4. En el siguiente, lo mismo. Mi vareta más mi aumento. 1, 2, 3, 4. Este siguiente, lo mismo. Vareta más aumento. Colocamos ahí nuestro tapete. Y vemos que están muy bien los puntos porque no están encogiendo. Miren. ¿Sí? Bien, entonces así, mis bellas amigas, toda esta vuelta es la vuelta 19. La vamos a finalizar. Ya está así entonces, reinas preciosas, miren ustedes, la vuelta 19 totalmente terminada y vamos a seguir con nuestra vuelta número 20. Iniciamos entonces, estamos acá y empezamos. 1, 2, 3, mi primera vareta. Trabajo en la siguiente y hago un punto vareta y luego voy a hacer un aumento. Ahora realizo 1, 2, 3 y 4. Voy a pasar aquí en el siguiente. Empiezo una vareta y en el siguiente punto voy a hacer mi vareta más mi aumento. Ahí, mire, seguimos. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Paso acá al siguiente y trabajo mi vareta y en el siguiente hago vareta más aumento. Vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4. Y trabajo acá, en este punto, mi vareta y en el siguiente, vareta más mi aumento. Así, miren. Ahora trabajo. 1, 2, 3, 4. Les comento que a partir de la vuelta 20, todas las divisiones de cadenas van a ser 4 cadenas. ¿Ya? 1, 2, 3, 4. ¿Ya? A partir de esta vuelta, entonces, estamos trabajando con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Aquí en este siguiente trabajo un punto vareta. 1, 2, 3, 4. Y aquí paso media vareta, sigo, media vareta, sigo, media vareta. Ahí tengo los 3 puntos, los 1. Y luego 1, 2, 3, 4. Y aquí trabajo este punto, un punto vareta. El siguiente, un punto vareta. Ahí. Y ahora los 3 siguientes. No, primero voy a separar. 1, 2, 3, 4. Y luego, media vareta, media vareta, media vareta. Hilo 1. Miren, ya como les dijimos a ustedes, estamos ya trabajando a partir de la vuelta 20 con nuestras 4 cadenas que separo. Entonces seguimos un poco de hilo, ¿ya? Ahora sí. Empiezo. 1, 2, 3, 4. Paso acá.
mi punto vareta. Sigo 1, 2, 3, 4. Y me tocaría acá en estos tres puntos que uní en el punto del centro. Una vareta. Sigo 1, 2, 3, 4. Aquí, en este punto. Ahí. Ahora 1, 2, 3, 4. Paso acá. Acá nuevamente ya estamos empezando a trabajar lo que hicimos al inicio. ¿Sí? Entonces acá ya estamos ya prácticamente el punto ya repitiendo. 1, 2, 3, 4. Acá trabajo un punto. En el siguiente mi punto vareta más mi aumento. ¿Ya? Entonces acá les voy a mostrar. Miren. Como dijimos, a partir de la vuelta 20 se va a trabajar con 4. ¿Ya? Miren. Como vamos formando, ¿sí? Reinita. Bien, entonces así toda la vuelta la vamos a finalizar totalmente. Vuelta 20, preciosas, lo hemos terminado totalmente. Como lo ven ahí, va quedando precioso nuestro bello tapete. Trabajado en un solo color blanco. Bien, entonces vamos a iniciar. Estamos acá. Y ahora trabajamos nuestra vuelta número 21, ¿ya? Entonces empezamos. 1, 2, 3. Mi primera vareta. Voy a pasar al siguiente punto. Y aquí voy a hacer aumento. Tengo 3. Y paso al siguiente y trabajo una vareta. 4. Y ahora 1, 2, 3, 4 cadenas. Y trabajo. Una vareta, ya que en el centro voy a hacer mi vareta más mi aumento. En el siguiente mi vareta. Luego 1, 2, 3, 4. Paso acá al siguiente punto. Mi vareta. Y luego vareta más aumento. Y el siguiente vareta. Miren. Nuevamente 1, 2, 3, 4. Y trabajo mi vareta y en el centro vareta más aumento y luego el siguiente mi vareta. Ahora 1, 2, 3, 4 aquí este punto, una vareta. 1, 2, 3, 4. Recuerden que estamos en la vuelta 21, ¿sí? Y que a partir de la vuelta 20 ya hemos empezado a trabajar toda la vuelta con 4 cadenitas. Entonces paso acá, un punto vareta, sigo, 1, 2, 3, 4, siguiente punto, vareta, 1, 2, 3, 4, aquí, en el centro de estos tres puntos en uno, una vareta, trabajo, 1, 2, 3, 4, y aquí, medio y medio, 1 y ahora 1, 2, 3, 4 y trabajo en este punto una vareta, sigo 1, 2, 3, 4 cadenas que separo, trabajo este punto una vareta y luego 1, 2, 3, 4 cadenas, este punto una vareta, 1, 2, 3, 4 cadenas. Sigo con este punto y luego 1, 2, 3, mis 4 cadenas y acá nuevamente estamos ya trabajando, haciendo acá aumento en el siguiente punto, ahí, miren, y luego 1, 2, 3, 4 y acá esta parte de acá ya estamos ya repitiendo porque al inicio ya lo hemos hecho. Entonces acá termino este ya. Ahí. A ver, reinitas. Ahí les muestro. Este es el. Ahí va. Miren. Bien. Bien, entonces así vamos a terminar así toda esta vuelta. Recuerden que estamos ya en la vuelta número 21. Terminamos así nuestra vuelta 21. Como ustedes ven, ya nuestro tapete va en crecida, ya no está que alcance en la mesa, ya no me está quedando la mesa corta. Miren ustedes, va quedando precioso. Y ahora vamos a trabajar nuestra vuelta número
22. Ya, entonces vamos a iniciar. 1, 2, 3. En esta vuelta 22 vamos a trabajar de la misma forma como se ha trabajado en la vuelta 21. Ya, entonces ahí estamos con los 4 puntos y luego 1, 2, 3, 4. Sigo trabajando acá los 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y luego separo con 1, con 2, con 3 y con 4. Paso ahí nuevamente los 4 puntos. Ahí. Y luego 1, 2, 3, 4. Trabajo acá. Nuevamente mis 4 puntos. ¿Ven? Estamos en la vuelta 22. ¿Ya? Entonces, ahí. Y seguimos. 1, 2, 3, 4 cadenas y hago acá mi punto vareta. 1, 2, 3, 4 cadenas. Debajo del punto una vareta. 1, 2, 3, 4 cadenas. Debajo del punto una vareta. Mis 4 cadenitas. Debajo del punto una vareta. 1, 2, 3. Mis 4 cadenitas. Debajo de este punto que hicimos 2 en 1, la unión. Ahí hago un punto vareta. Sigo 1, 2, 3, 4, mi punto vareta. 1, 2, 3, 4, 4 cadenas y trabajo mi punto vareta. 1, 2, 3, 4 cadenas, trabajo aquí mi punto vareta. 1, 2, 3, 4 cadenitas, trabajo mi punto vareta. Miren, y acá nuevamente empezamos, ¿sí? Entonces, esta vuelta, en la vuelta 22, la vamos a trabajar así, toda la vuelta, totalmente. Se terminó la vuelta 22, como ven ustedes, bellísimo nuestro tapete. Vamos a trabajar ahora nuestra vuelta 23, ¿ya? Entonces, empezamos la vuelta 23. Aquí empiezo y hago 1 y 2 cadenas. Voy a trabajar el siguiente punto y hago un punto medio vareta. Siguiente punto medio vareta. Siguiente punto medio vareta. He cogido los 4 puntos medios varetas y ahora acá los voy a unir. Ahora 1, 2, 3, 4, 5. Separo con 5 cadenas. Y acá, estos 4 siguientes, lo mismo. Media vareta, media vareta, media vareta. Lo 1, nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5. Y trabajo los 4 siguientes. Media vareta, media vareta, media vareta, media vareta. Ahí lo tengo. Y lo uno. Miren. Y nuevamente hacemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 cadenas. Y vuelvo a trabajar acá. Media vareta, media vareta, media vareta y media vareta. 1. Miren. Hemos unido 4 en 1 y vamos a seguir trabajando. 1, 2, 3, 4, 5. Luego paso a este punto. Hago mi punto vareta y luego 1, 2, 3, 4. Paso acá al siguiente punto vareta. 1, 2, 3, 4. 4 cadenas. Hago mi punto vareta.
1, 2, 3, 4 cadenas, realizo aquí mi punto vareta. 1, 2, 3, 4 cadenas, realizo aquí mi punto vareta. 1, 2, 3, 4 cadenas, trabajo acá, vareta. 1, 2, 3, 4 cadenitas, aquí, vareta. 1, 2, 3, 4 cadenitas, en este siguiente, vareta. Sigo, 1, 2, 3, 4, acá en este siguiente, vareta. Como aquí ya voy a empezar acá a este lado y voy a disminuir, hago 1, 2, 3, 4, 5. 5 cadenas. Y nuevamente empiezo. Media vareta, media vareta, media vareta, media vareta. Ahí. Y los voy a unir. ¿Ya? Miren. Entonces en esta vuelta vamos a disminuir 4 en 1, ahí lo están viendo, ¿sí? Luego seguimos con nuestras cadenas y acá también hacemos lo mismo, ya reinitas. Entonces así toda esta vuelta la vamos a finalizar. Terminamos así nuestra vuelta 23, ahí están viendo ustedes nuestro bello tapete, cómo va en crecida, ¿sí? Todo terminado, como ven. Y bien, seguimos entonces. Ahora vamos a trabajar nuestra vuelta 24. Empezamos. 1, 2, 3. Y en hacer mi primera vareta. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5. 5 cadenas con las que voy a separar y paso aquí en el siguiente punto. Y hago un punto, vareta. Sigo. 1, 2, 3, 4, 5. Trabajo aquí. Un punto vareta. Nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el siguiente punto. Vareta. Sigo. 1, 2, 3, 4, 5. Y paso aquí ahora. Debajo de este punto. Miren. ¿Sí? Y a partir de esta vuelta vamos a trabajar cada espacio con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y paso acá a este siguiente punto. Vareta. 1, 2, 3, 4, 5. Y a este siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Así. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí. ¿Ven? Estamos trabajando ahora con 5 cadenas toda esta vuelta. Bien, entonces vamos a terminar la vuelta 24. Y cuando terminemos toda esta vuelta número 24 separadas con 5 cadenas, voy a trabajar de la misma manera la vuelta 25, también con 5 cadenas. ¿Ya? Entonces lo avanzamos, 24 y vuelta 25. Bien, ya hemos trabajado así nuestras dos vueltas, ahí lo están viendo, 24 y 25. Nuestro tapete ha crecido, ahí está. Ahora vamos a trabajar la vuelta número 26. Entonces iniciamos, estamos acá donde hemos cerrado y me voy a deslizar en la cadena. Me deslizo en la siguiente cadena. Y me deslizo en la siguiente cadena, en el centro. Son 5 cadenas y estoy en el medio. Ahora acá empiezo. 1, 2, 3, mi primera vareta. Trabajo, vareta 2, separo con 2 cadenitas y trabajo 2 varetas. Aquí estamos haciendo un abanico de 2.
Ahora cuento. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cadenas. Y voy a trabajar. Miren, he trabajado en este espacio. Aquí este espacio lo voy a dejar. Y voy a trabajar en el siguiente, en este. ¿Ya? Entonces, acá. Y empiezo a contar. 1, 2 varetas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 varetas. Trabajo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y este espacio, así como dejé acá, lo dejo. Y trabajo en este. Y aquí hago 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas. Miren. Así. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5. Dejando esto, paso acá. Y trabajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y por último 12. Miren. Bien, entonces así vamos a trabajar toda la vuelta. ¿Ya? Lo terminamos. Terminó así nuestra vuelta número 26. Ahí lo están viendo ustedes. ¿Sí? Miren, el tapete engrandeció. Y acá les comento algo para que también ustedes vean, porque quizá vayan a decir, disculpe, voy a sacar un poco más de hilo también, que no les comenté. Acá sobró 2 puntos, así que le trabajé con 7 cadenas. No hay problema. Es una pequeña diferencia, ¿ya? Entonces, ahora sí, seguimos. Voy a pasar al siguiente punto deslizándome. Y luego me paso acá y me deslizo. Y ahora empiezo. 1, 2, 3. Primera vareta. Trabajo la vareta 2. Trabajo 2 cadenas. Y trabajo 2 varetas. Ahora 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí voy a trabajar este primer punto. Una vareta. Luego separo con una cadenita. Paso al siguiente. Una vareta. Separo con una cadenita. Ahí. Y realizo una vareta. Vuelvo a separar con una cadena. Y trabajo una vareta. Una cadena de separación. Luego hago una vareta. Una cadena que separo. Una vareta. Una cadena que separo. Una vareta. Una cadena que separo. Una vareta. Una cadenita de separación. Una vareta. Una cadenita de separación. Una vareta. Una cadenita y una vareta. Ahí. Acá no separé. Una vareta, una cadena y luego una vareta. Ahora sí, ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Los 12 puntos que tuve en la parte de abajo cuando inicié. Y nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5. Y trabajo acá. Mi abanico de 2. Ahí. Y miren,
¿ven? Acá en la parte del medio vamos a preparar piñitas como parte final del tapete. Miren. Y luego 1, 2, 3, 4, 5. Y nuevamente vuelvo acá a trabajar. Una vareta separada con una cadena. Vuelvo a hacer una vareta. Separo con una cadena. Hago una vareta separada con una cadena. ¿Ven? Total, cada espacio de varetitas que se están separando tienen 12 varetas. Ya, entonces terminando acá, a ver. Ya faltan una cadena, una vareta, una cadena y una vareta. A ver, miren. Bien, entonces así toda la vuelta la vamos a finalizar. Hemos terminado así totalmente la vuelta 28, como indicamos. Ya me quedó corta la mesa. Sí, ahí lo ven ustedes, nuestro tapete. Y bien, vamos a trabajar vuelta número 29. Entonces empezamos, estoy acá. Y 1, 2, 3, primera vareta. Trabajo ahí. Dos cadenas. Aquí realizo dos varetas, dos cadenas y luego dos varetas. Miren, estamos aquí abriendo, vamos a abrir en la siguiente vuelta. ¿Ven? Entonces acá sigo. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a pasar acá. Miren, a este primer espacio en medio de las varetas que separé con una cadena acá, un punto bajo. Y luego hago 1, 2, 3 y 4. Paso acá al siguiente. Punto bajo. 1, 2, 3, 4. En el siguiente espacio. Punto bajo. 1, 2, 3, 4. Siguiente espacio. Punto bajo. 1, 2, 3, 4. Siguiente. Punto bajo. 1, 2, 3, 4. Siguiente. Punto bajo. 1, 2, 3, 4. Aquí, en este espacio, punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Aquí en este espacio, un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. En este espacio, punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y acá, en este espacio, un punto bajo. Ahí, miren. Luego hago 1, 2, 3, 4, 5 y paso acá. Y vuelvo a hacer nuevamente dos varetas, dos cadenas y dos varetas. Y nuevamente dos cadenas y dos varetas más. 1 y 2, miren. Acá es como el de acá. ¿Sí? Entonces, ahora sí, lo finalizamos toda la vuelta, ya toda la vuelta completa, ya toda la vuelta y parte tapete crecido, lo vamos a finalizar, ¿ya? Terminamos así nuestra vuelta 29 totalmente y a partir de ahora ya no vamos a trabajar por vueltas, sino vamos a trabajar piñas por piña, ¿ya? Entonces iniciamos. Aquí yo ya cerré con un punto deslizado y lo que voy a hacer es deslizarme. A ver, bien, me deslizo hasta aquí o también corto mi hilo y empiezo aquí, pero yo lo que voy a hacer es deslizarme. Ya, entonces me deslicé ahí, me sigo deslizando en ese punto, paso, me deslizo en este punto vareta, me deslizo en el siguiente punto y ahora acá en el medio ya estoy en este centro. Entonces aquí vamos a trabajar. Empiezo 1, 2, 3, mi primera vareta. Trabajo una vareta 2,
separo con dos cadenas y trabajo dos varetas. Ahora voy a trabajar 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a pasar acá a este espacio y hago un punto bajo. Y luego 1, 2, 3, 4 cadenas. Paso a este punto bajo. Luego 1, 2, 3, 4 cadenas al siguiente punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenitas aquí al siguiente punto bajo. Sigo 1, 2, 3 y 4 aquí al siguiente punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas en el siguiente un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas aquí en el siguiente punto bajo. 1, 2, 3, 4, sigo acá, punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas, sigo acá, punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas, paso acá, punto bajo. Y luego 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Paso a este espacio de lo que separé. Entonces realizo dos varetas, dos cadenas y dos varetas. Ahí, miren, lo que voy a hacer es doblar mi tejido y seguir trabajando. Paso a este punto, me deslizo y luego acá en el medio. Ahí ya estoy en el centro y empiezo 1, 2, 3, primera vareta, vareta 2, separo con dos cadenas y luego dos varetas, luego hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, paso acá a este espacio y voy a un punto bajo. Como ven, nosotros aquí en cada vuelta que demos en esta piña, los coquitos van a ir disminuyendo. Entonces sigo 1, 2, 3, 4 y paso acá al siguiente punto bajo. 1, 2, 3, 4, aquí al siguiente punto bajo. 1, 2, 3, 4, aquí al siguiente punto bajo. 1, 2, 3, 4. Siguiente punto bajo, 1, 2, 3, 4, siguiente punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas, acá al siguiente un punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas, paso acá, punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas, paso acá, punto bajo y luego 1, 2, 3, 4, 5 y trabajo acá. Mi abanico de dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Ahí, nuevamente vuelvo a voltear mi tejido. Ahí, estamos trabajando solamente una piña, ¿ya? Entonces, me deslizo. A ver, me deslizo. Y luego me deslizo aquí en el centro. Y nuevamente, 1, 2, 3. Trabajo mi vareta 2, mis dos cadenas y mis dos varetas. Miren, nosotros en esta vuelta ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la vuelta anterior. En esta vuelta vamos a tener 7. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vamos a tener ahora 7, ¿ya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 y ahí es. Paso a este, luego 1, 2, 3, 4, este es el último. Entonces, ¿cuánto tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 coquitos. Bien, reinitas, entonces así vamos a ir trabajando 5 cadenas, hago mi abanico de 2, volteo, voy a tener
4, 3, 2 y cuando estemos en 1 nos volvemos a encontrar. Bien, miren acá, ya llegamos, como indicamos, a 1. Ya hice mis 5 cadenitas, lo que voy a hacer es pasarme acá al medio, un punto bajo y luego 1, 2, 3, 4, 5 y estamos cerrando prácticamente aquí. Hago las dos varetas, las dos cadenas y las dos varetas. Vuelvo a voltear y aquí me deslizo y luego me deslizo acá en el centro. Y luego 1, 2, 3 y hago acá mi vareta 2, mis dos cadenas y luego mis dos varetas. Y ahí ya como ya estamos ya listo, acá que hacemos, pasamos al siguiente para cerrar. Dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Ahí, miren, ahí les voy mostrando, ¿ya? Acá ya terminamos un punto deslizado de seguridad y luego cortamos. Entonces ya está terminada. A ver, miren, les muestro, les di paso a paso, detalle a detalle, para que ustedes puedan también terminarlo, ¿sí? Entonces, reinitas preciosas, así nuestro bello tapete, ya la mesa me quedó corta. Vamos a trabajar piñas en cada una de ellas. Tenemos acá para realizarlas. Miren, ven, toda la vuelta de mi tapete. Ya, entonces, una vez terminadas mis piñas, así como acá les he indicado, ahí nos encontramos nuevamente. Ya, entonces regresamos ya finalizadas las piñas. Bien, reinitas preciosas, aquí entonces tenemos ya nuestro tapete, ustedes están viendo, completamente terminado. Estoy ahora en otro lugar porque la mesa me era muy chica, no me alcanzaba, pero ahí lo tienen. Miren ustedes, toda la vuelta se trabajó como indicamos las piñas, ¿sí? Nuestro bello tapete trabajado en un solo color blanco, quedó bellísimo. Ustedes lo pueden trabajar en el color que mejor les guste, mejor desean. Miren cómo va la figura trabajándose y nos quedó bellísimo este tapete terminado. Ahora quizá quisieran saber cuánto mide. Bien, acá tengo el centímetro. Vamos a medir, ¿sí? Nuestro tapete. A ver, para que ustedes más o menos tengan una idea de cuánto más o menos está midiendo, ¿sí? Yo ya lo he medido, este tapete, y bueno, vamos a seguir acá respectivamente. Muy bien, ahí está medido entonces, ¿sí? Disculpen, estoy sola acá, no tengo quien me apoye, pero ya medido, dando vueltas y todo, este tapete está midiendo aproximadamente con el hilo que trabajé, porque ustedes saben, como siempre les digo, de acuerdo al hilo que uno trabaja sale el tamaño del tapete. Mide 80 centímetros, ¿sí? El total del tapete redondo, ya, mis reinas preciosas. Entonces ahora sí podemos decir tapete terminado con sus piñas y nos quedó bellísimo, con cariño siempre para ustedes.